Bien, queridos amigos, estamos dando inicio a nuestro trabajo periodístico informativo en esta jornada de hoy jueves 24 de febrero. Saludamos a todos los hogares, a toda la gente que a esta hora está compartiendo con nosotros nuestro trabajo periodístico e informativo. Como siempre, lo hacemos a nombre de UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos, que por supuesto inicia clases este próximo 2 de marzo con 5 importantes carreras a nivel licenciatura. Estamos hablando de medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, como también fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Son las 5 carreras a nivel licenciatura que oferta la Universidad Técnica Privada Cosmos acá en Guayara Marín con su unidad académica. Cualquier información, pídala en sus oficinas ubicadas en la calle Julio Vieira, entre las calles 16 de Julio y Beni. Trabajamos a nombre de Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se combinan para presentar un buen producto en poleras, gorras, toma todos, porta retratos, platos, en fin, un sinnúmero de productos sublimables que trabajamos acá en Fotocopiadora Sharik. Permítanos esta pausa publicitaria. Cuando retornemos, comenzamos ya con el desglose de nuestro material informativo. 2022. Inauguramos nuestra subsede en Guayara Merín, Beni. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Admisiones abiertas, gestión 2022. Calle Julio Vera, entre Beni y 16 de Julio. WhatsApp 6022-3006. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido. Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Sharik se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingle radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Sharik está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visíteros. Convocatoria docentes Universidad Técnica Privada Cosmos. La Universidad Técnica Privada Cosmos, con más de 29 años de experiencia en educación superior, requiere profesionales para su plantel docente en la subsede Guayara Merín Gestión 1-2022. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera Medicina. Anatomía Humana 1. Histología Humana 1. Genética y Embriología. Bioestadística. Inglés Médico. Carrera Fisioterapia y Kinesiología, Anatomía Humana 1, Soporte Básico de Vida, Idioma Nativo 1, Citoembriología, Fisioterapia Comunitaria y Bioestadística, Inglés Técnico. Carrera de Nutrición, Anatomía Humana, Biomatemáticas, Inglés Técnico, Biología, Química General y Ciencia de los Alimentos. Carrera Bioquímica y Farmacia. Anatomía Humana 1, Soporte Básico de Vida, Inglés Técnico, Histología, Química General, Biología y Genética. Facultad de Ciencias Administrativas Financieras, Carrera de Ingeniería Comercial, Contabilidad Básica, Cálculo 1, Técnicas de Estudio e Investigación, Administración 1, Sociología y Álgebra Lineal. Bien, gracias. Estamos de retorno para seguir informándoles ya de lleno en lo que significa nuestro material periodístico. Como siempre, gracias a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas informativas, a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook, como también en el YouTube y en nuestro grupo de El Noticiero en el WhatsApp. Puede compartir
con nosotros cualquier información enviándolas a nuestro WhatsApp 6896-3731. Empezamos hablando de la educación, 19 ítems de nueva creación en las diferentes especialidades, ramas técnicas que llegan a reforzar la educación de nuestro municipio, de nuestra población de Guayana Merina. Así lo hace conocer la directora distrital de Educación Urbana, la licenciada Beni Beizaga Valverde. Sí, como en el mes de febrero estuvimos nosotros los primeros días en una reunión informativa y también de los ítems que el director departamental nos había informado que iban a llegar, y por lo tanto Guayara Merín ha sido beneficiado mucho más que el año pasado, el doble del año pasado. Por ejemplo, para los ítems tanto del subsistema de educación regular como para inicial, primaria, secundaria, las unidades educativas que han tenido crecimiento vegetativo, nos han llegado 9 ítems para estas unidades educativas. Está Guayaraguazú, está Los Almendros, también está Inmaculada Concepción y otras, ¿no? Y de los ítems también para el bachillerato técnico, es decir, de las especialidades, nos han llegado 9, y uno para técnica general. Son ítems de nueva creación. Y nosotros estamos contentos porque hemos recibido mucho más del doble del año pasado. Entonces, y esto es gracias a las buenas gestiones que tiene nuestro director departamental y desde luego el compromiso del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, ¿no? Entonces estamos llevando adelante estas compulsas y vienen maestros para ver si pueden optar el cargo, ¿no?, el ítem para poder trabajar como maestro. Directora, entre otros órdenes de cosas, textos que tenían que llegar hasta la dirección distrital, hasta Guayara Merín, ¿estos ya se encuentran acá en nuestro pueblo? Todavía no, estamos esperando que nos den el cronograma. Ya nuestro director departamental nos ha informado, nos ha comunicado que los textos, parte de ellos están en Trinidad, lo tienen en depósito, pero están esperando que en los próximos días llegue el total para poder distribuirlo a todos los distritos, porque sabemos que el costo del transporte es bastante costoso y por lo tanto para ir a traer una parte y que el camión se venga a mitad de carga, entonces sería doble gasto. Por ese motivo el director nos ha comunicado que tengamos un poquito de paciencia, que cuando ya esté el total, cosa que no nos falte texto para las unidades educativas, nos van a comunicar para que nosotros podamos hacer las gestiones ante nuestro alcalde y que puedan ser traídos hasta Guayara Merín de la misma forma que el año pasado. Directora, estamos, gracias a Dios, culminando una etapa bastante negra en lo que significa el COVID. ¿Podrían volver las clases a la normalidad ya en lo que corresponde al mes de marzo? Sí, por supuesto que sí, que hay esa probabilidad y es un motivo más de alegría, de optimismo para nosotros los maestros, porque desde ya nomás los directores y maestros querían que empecemos la gestión con la modalidad semipresencial. Ya tenemos el informe epidemiológico donde nos dice que estamos en amarillo, es decir, en un riesgo medio, y por lo tanto entonces estarían dando la situación para que nosotros volvamos a una clase presencial. Entonces eso es lo que hemos escuchado también del informe, que la curva está bajando y que en marzo aún va a bajar un poco más, y entonces nosotros podríamos ingresar a la modalidad presencial con los mínimos riesgos, obviamente con todo el protocolo de bioseguridad, y que los papás de familia tienen también que garantizar a sus hijos por el bien de su salud, por el bien de su vida. Otra información: autoridades de salud recomiendan tomar medidas de prevención en estas fiestas carnavaleras. Por otro lado, se pide a la población realizar también el carpido, la limpieza de sus canchones, y le piden al municipio sancionar a los malos vecinos, malos propietarios de lotes y terrenos baldíos de engorde, ¿no?, que lo tienen ahí
y prácticamente amontados. Eso es lo peor. Estamos ahorita enfrentando una ola complicada, ¿no? Bastante creciente en lo que significa casos de malaria y, por supuesto, dengue, que se han presentado en nuestra población. Así que hay que combatirlos. ¿Y cómo se lo hace esto? Con higiene, con limpieza, de sacando, ¿no? Los criaderos, que son prácticamente de este mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, como también la malaria en nuestro medio. Guayara Marina es una zona endémica de malaria, así que hay que trabajar con conciencia en la limpieza de los predios, en la limpieza de nuestros hogares en primera instancia, pero también la gente que tiene estos lotes baldíos debe hacerlo lo propio limpiando, porque nada sirve que yo limpie si al ladito tengo un canchón lleno de pasto de maleza, ¿no? Así que hay que tomar conciencia en este aspecto. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya un carnaval, pero se va a hacer, y ahí pedimos que cada uno de los ciudadanos, habitantes y estantes de Guayama, sea responsable. Doctor, dentro de lo que significa, por ejemplo, las medidas del COE, no ha habido hasta el momento ninguna otra resolución y creo que ya se ha cumplido. Pues, sin embargo, por lo que digo, al no haberse tenido algunas determinaciones, la nuestra es que no debería haber carnavales. Y si va a haber carnavales, tiene que haber en la responsabilidad de cada uno. Y nosotros por eso estamos haciendo el día de mañana ese festival, esa fiesta que se llama Educación, para una feria que está destinada justamente a esto, a educar, a comunicar, a concientizar a la población. Y estamos dando algunas responsabilidades a los grupos carnavaleros, porque tienen sus responsables, para que ellos también hagan que su gente se cuide. Porque estamos en época de epidemia, repito, de dengue, y van a haber sindemias. Está circulando la malaria tipo falcíparo. Y si circula en nuestro medio el dengue 2, que es mortal, y que circula el falcíparo, que es mortal, estamos poniendo en riesgo a la población. Y encima de esto estamos en el contexto de lo que es la pandemia, porque es bien cierto que ha disminuido, pero en conglomerados va a haber un incremento de casos. Y lo que queremos es que el impacto no sea mayor. Y eso estamos yendo para este tipo de esta feria el día de mañana. ¿Nos puede dar algunos datos estadísticos, por favor, doctor, si fuera tan gentil, en el tema principalmente del dengue? Dengue. En dengue estamos en zona de epidemia. En las últimas 2 semanas hemos aumentado a 35 casos. En las últimas 2 semanas epidemiológicas. Nos falta una evaluación en el municipio, que hasta ahorita tengo respuesta de las autoridades que tienen que ver con ello, para mostrarles que la limpieza que se hizo tuvo muchas dificultades, muchas debilidades. ¿A qué estamos empujando? A que haya una nueva medida de limpieza, pero mejor organizada. Porque esta vez hemos hecho que ha asumido la limpieza el municipio a través de la GAM. Y ahora se prevé eso. Entonces, en malaria y dengue estamos haciendo los bloqueos ante brotes epidémicos, pero no es suficiente. Comunicarles que el fumigado no es suficiente. En dengue lo más importante es la limpieza. Limpieza de sus criaderos de mosquitos que están en sus patios. Que salga una ordenanza municipal que se actualice y que ella misma implique la limpieza de esos baldíos. Lugares baldíos, terrenos baldíos, de las casas vecinas que están cerradas, donde se observa que hay criaderos, la maleza está altísima. Entonces tiene que haber un trabajo coordinado. Y esta actividad que se está haciendo de la situación de campaña de educación y prevención en la salud del municipio, obviamente debe ser patrocinada por el gobierno autónomo municipal. Otra información, hoy la red de salud 08 Guayara Marín, con cada uno de sus programas, nos presenta su plan de acción para
estas fiestas carnavaleras. Mañana habrá una feria en la red, en la plaza Germán Buch Becerra a partir de las 8:30 de la mañana, donde estarán presentes cada uno de los programas con vacunas, con preservativos, en fin, con información y educación para nuestra población de Guayara Merino. Evidentemente, la organización de este evento, que tiene por objetivo promover hábitos saludables con la prevención, tiene que ver con la organización de la red de salud. El componente red de salud se ha hecho presente en todos sus programas para poder ajustar un programa emergente de esta situación, para poder realizar esta actividad con una feria que se va a realizar el día viernes por la mañana, donde vamos a poder tener la presencia de unos 7 u 8 stands preparados por esta red, por los internos y todos los colaboradores que están plegados a las actividades de salud. Es por eso que nosotros queremos advertir que si bien se ha dado mucha libertad en todo el país con respecto a las medidas que deberían sostener un poco más allá de que los casos que hayan bajado en la situación de COVID, ustedes saben que este más bien puede ser un punto en el cual pueda comenzar una nueva ola, y es lo que queremos prevenir por ahora, participando de esta manera activa en una comunicación abierta en la plaza el día de mañana. ¿En cuál de las plazas, doctor? En la Germán Buch vamos a hacerlo. Mañana empieza desde 8:30, 9 de la mañana vamos a estar haciendo esta actividad. De manera que los programas han preparado todo este trabajo, ¿no? Por eso es que quiero dejarles también con la responsable de saneamiento ambiental, que todo este equipo que ha coordinado prácticamente se ha motivado en esta experiencia, que es nueva para nosotros, volver después de 2 años de haber estado encerrados con el tema del COVID. Ahora, ya que más o menos empieza a controlarse la cosa, nos estamos anticipando a eventos que no quisiéramos que pasen, ¿no? Por parte de la unidad de saneamiento dependiente de la red de salud 08, se va a hacer la revisión de espumas, ¿no?, dentro de los comercios, que hay una lista oficial por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que se dará cumplimiento. Entre ellas quiero mencionar que están, entre las que están habilitadas, Rey Momo, Soy Tu Espuma de Carnaval, Espuma Rick, Espuma Fiesta, Alegría Carnavalera y Reina Mora. Son las inspecciones que se van a realizar haciendo este tipo de inspecciones. Para las que no estén dentro de la lista oficial, serán decomisadas, ya que contienen un componente que es el N22, que es dañino para la salud, es tóxico, es alérgico y para la capa de ozono. Por lo consiguiente, está prohibido totalmente en todo el territorio nacional, ¿no? N22, conocido como clorodiflurometano, que es un gas que se encuentra dentro de estas espumas, ¿ya? Por lo consiguiente, vamos a trabajar de forma organizada en apoyo a la feria y realizando las inspecciones en diferentes rubros como corresponde. En este sentido, nosotros vamos a hacer conocer la lista oficial, dando los medios de comunicación del trabajo que vamos a realizar durante el fin de semana, ¿no?, que parte desde el día viernes. ¿Lo único que se va a controlar es este tipo de espuma, o va a haber otro control para esta venta carnavalera? Va a haber otro tipo de control también, de acuerdo al área, por lo que corresponde que nosotros vayamos a hacer promoción y prevención en la parte de los moteles lenocinios, que ya estamos organizando para ello, para poder salir a trabajar por los turnos de las tardes, ¿no? En este sentido, entonces, llamamos a la población en general a que disfrutemos del carnaval con conciencia, pero pensando en las consecuencias, ¿no?, que nos pueden traer también. Otra información: ha estado de boga, de moda, el tema del robo de medidores en nuestra población por el tema del cobre, ¿no? Y empresas o microempresas que se dedican a la compra de chatarra son las que prácticamente estarían comprando este material de los medidores de nuestra población y haciendo un daño económico al socio como también a nuestra cooperativa. Es por ello que jóvenes profesionales de la CAPAC han estado dándoselas de investigadores, de policía,
y lograron finalmente desbaratar a esta banda de delincuentes que se dedicaban al robo de medidores en los hogares de nuestra población, especialmente en barrios más periféricos, ¿no?, de nuestra población, de nuestra ciudad. Hoy fueron agarrados y entregados a la policía fronteriza. Personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a la cabeza de su titular, Eva Ruth Mamani Calderón, hoy realizaron una inspección técnica a la cantera Montero, que se dedica a la extracción de áridos, donde se ha podido evidenciar por parte de estos profesionales del trabajo, que prácticamente velan por los trabajadores, de que la empresa, los propietarios no cumplen con lo más mínimo en medidas de seguridad. Los trabajadores no tienen la indumentaria necesaria para realizar este trabajo, que incluso lo hacen en una balsa, ¿no? Tienen que largarse al agua y todo aquello, y esto de alguna manera atenta contra la salud. Así que han hecho algunas recomendaciones. Esta empresa que se dedica a la extracción de áridos podría sufrir algunas sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. El espacio que nos dan y sobre todo por la visita y el hecho de acompañarnos acá ante estas instalaciones. Vemos de que son instalaciones prácticamente las cuales, como ustedes pueden observar, no reúnen ninguna condición para que un grupo de personas pueda desempeñar actividades laborales, ¿no? El objetivo acá de nuestra visita como Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es justamente ver las condiciones laborales en las cuales esta empresa que está explotando estos minerales estén cumpliendo con lo que establece la Ley General de Trabajo, con lo que establece la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Entonces estamos en esta visita para ver esta ocasión, estamos con los inspectores acá para que ellos puedan hacer una inspección laboral y también una inspección técnica. Producto de estas inspecciones, pues van a tener las conclusiones, ya sea del cumplimiento o el incumplimiento de parte de la empresa en favor de los trabajadores que estamos viendo acá, que de manera, que como lo observamos, no de manera directa acá en esta draga,
no tienen ni siquiera ropa de trabajo. Es lamentar el actuar de esta empresa, ¿no? Y ya, bueno, va a meritar, ¿no? En caso de incumplimiento ante las observaciones que se le va a hacer, va a meritar multas pecuniarias en favor del Estado, eso con un proceso judicial. ¿Qué es lo que tienen que tener, por ejemplo, en vestimenta para este tipo de trabajo? ¿Cuál es la indumentaria y cuál es el nivel de seguridad industrial que se les tiene que dar? Bueno, en primera instancia, pues en el tema de la inspección técnica, ¿no? Vemos la ropa de trabajo, los EPPP, que decimos que son los equipos de protección personal. Es que como vemos, ellos tienen una actividad en el agua, ¿no? Ellos tienen que tener una ropa adecuada, ¿no? Tienen que tener también instrumentos y equipos de protección personal. Estamos viendo de que están totalmente, bueno, prácticamente sin ropa, ¿no? Desnudos, ¿no? Entonces, esas actividades laborales pues no están permitidas. Entonces vamos a hacer las observaciones, vuelvo a reiterar, para que la empresa pueda dotar de los equipos de protección personal a estas áreas de trabajo, como vemos también acá que hay manejo de equipo de maquinarias pesadas. Igual vamos a ver en el tema del casco, por ejemplo, como por ejemplo aquí la dama, la inspectora tiene, allá no hay ni siquiera un casco, ¿no? Que nos pueda proteger. Así es, ¿no? Por eso les digo, lo principal que son los equipos de protección personal, que son las ropas de trabajo, los botines, ¿no? El casco, que es importante acá, sobre todo en esta actividad principal. Y también en el tema de la contaminación acústica que tenemos, lo que producen estas maquinarias pesadas, ¿no? Entonces, a priori, doctora, estamos viendo que no están cumpliendo en nada en cuanto a la protección al trabajador. Así es, a la vista que tenemos acá, a la inspección ocular, podemos deducir de que no se está cumpliendo absolutamente en nada en favor de los trabajadores. Permítanos una brevísima pausa publicitaria. Cuando retornemos estaremos con más información en torno a lo que significa el Comité Defensor del Patrimonio de Cosegua. Se ha conformado una nueva institución que trabajará en busca de recuperar todos los bienes por el momento anotados preventivamente por distintos casos judiciales que se le sigue a la institución y que el comité de defensa, el que se había conformado por la CONCOBOL, no ha hecho absolutamente nada al respecto. 2022. Inauguramos nuestra subsede en Guayaramirín, Beni. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Admisiones abiertas, gestión 2022. Calle Julio Vera entre Beni y 16 de julio. WhatsApp 6022-3006. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido. Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingle radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Shari está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Convocatoria Docentes Universidad Técnica Privada Cosmos. La Universidad Técnica Privada Cosmos, con más de 29 años de experiencia en educación superior, requiere profesionales para su plantel docente en la subsede Guayaramirín Gestión 1 2022. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera Medicina. Anatomía Humana 1. Histología Humana 1. Genética y Embriología. Bioestadística. Inglés Médico. Carrera Fisioterapia y Kinesiología, Anatomía Humana 1, Soporte Básico de Vida, Idioma Nativo 1, Citoembriología, Fisioterapia Comunitaria y Bioestadística, Inglés Técnico. Carrera de Nutrición,
anatomía humana, biomatemáticas, inglés técnico, biología, química general y ciencia de los alimentos. Carrera bioquímica y farmacia, anatomía humana 1, soporte básico de vida, inglés técnico, histología, química general, biología y genética. Facultad de Ciencias Administrativas Financieras, carrera de Ingeniería Comercial, Contabilidad Básica, Cálculo 1, Técnicas de Estudio e Investigación, Administración 1, Sociología y Álgebra Lineal. Seguimos informando a nuestra población, se conforma el Comité Defensor del Patrimonio de Cosegua el día de hoy, lo integran 6 personas, el mismo está presidido por el exgerente de nuestra institución, el ingeniero Rildo Rivero Ríos. Este comité comenzará a levantar firmas como una primera instancia para tener, ¿no?, lo que pide prácticamente la ley, lo que dice los estatutos de la institución, recuperar firmas para poder convocar a una asamblea de todos los asociados y de alguna manera informar en torno a la actual situación por la que atraviesa nuestra cooperativa. Sabemos que el Banco Unión le sigue un juicio a la institución y tiene anotado preventivamente la mayoría de los bienes, específicamente lo que significan inmuebles, y lo peor de eso es que lo tienen anotado como simplemente terrenos, ¿no? Y podrían quitárselo prácticamente si es que no se hace absolutamente nada, como hasta ahora no se ha hecho nada, ninguna representación al respecto. Por lo tanto, este comité de defensa del patrimonio de Cosegua tiene un arduo trabajo en esta situación. Un comité que lo hemos denominado Comité Defensor del Patrimonio de Cosegua Limitada, que tiene como finalidad precisamente defender los intereses de nuestra cooperativa, ya que de un tiempo a otro hemos visto que no está siendo cuidado su patrimonio y también no está siendo defendida adecuadamente. En ese sentido, que este comité ha resultado conformado de la siguiente manera: el ingeniero Rildo Rivero Ríos, mi persona como presidente, el señor Carlos Rocamón Gardaya como vicepresidente, el doctor Rolando Sandoval como secretario general, la señora Danitza Morales Ortiz como secretaria de actas, la señora Derbeli Áñez Melgar como vocal, el señor Cirilo Barbosa Moreno como vocal y el señor Winston Alvis Gómez como vocal. Querido pueblo de Guayaramerín, estamos acá nosotros reunidos, hemos armado un comité defensor del patrimonio de Cosegua, ya que hace muchos años que venimos escuchando irregularidades y que el anterior comité que fue electo por la CONCOBOL hasta hoy en día no da una información, un estado en el cual se encuentra nuestra cooperativa, ya que nos hemos enterado que nuestra cooperativa, nuestros inmuebles se encuentran embargados, ¿no?, por muchas instituciones del Estado por falta de pago. Y es así que nosotros hemos hecho una nota que vamos a hacer llegar al señor Marcelo Matías como presidente de la Comisión Especial de Cosegua, al señor Fidel Arteaga como tesorero de la Comisión Especial de Cosegua y al vocal del señor Osvaldo Laredo Claros. Estamos acá con la documentación y al pie de la carta firmamos todo lo que fuimos electo ese día, hace 2 días, acá en la Federación de Juntas Vecinales, en una asamblea que se llevó a cabo con los socios y todas las instituciones de Guayaramerín. También quiero invitarle al pueblo de Guayaramerín, en especial a los socios de la Cooperativa de Servicios Eléctricos Guayaramerín, que estamos preparando unos libros, ya que necesitamos el 25% de la firma para que nosotros podamos convocar a una asamblea en la cual nosotros vamos a hacer informe de la situación que se encuentra nuestra cooperativa. Esperamos que todos los socios nos cooperen, nos colaboren con esa firma para que sea posible esta asamblea, en la cual también invitamos a la prensa a hacer seguimiento, porque esa cooperativa nos pertenece,
es un patrimonio de toda la, de todas las personas de Guayaramerín, y lo que queremos nosotros ahora es simplemente sanearla, que esa cooperativa vuelva a ser lo que fue antes, una cooperativa llena de patrimonio, de muchos recursos, que vemos ahora también la información que tenemos, que nuestro carro grúa, están ellos haciendo lo que la suya, ¿no?, queriendo entregar a la alcaldía sin ni siquiera preguntar a nuestro socio si nosotros estamos de acuerdo. Ellos están haciendo en realidad vulgarmente lo que les da la gana. Y es por eso, queridos amigos, que hoy en día vamos a hacer llenar los libros, vamos a hacer notariar, invitamos a todos los socios para que se aproximen. El primer punto va a ser la cooperativa de agua. Usted, señor socio de la cooperativa de agua, al ver si usted fue socio de la ex cooperativa de luz, que se aproxima a los libros y firme. Nuestro otro libro también vamos a tener al frente de la alcaldía en la plaza Germán Busch. Nuestro otro punto va a ser el puerto oficial de Guayaramerín. Nuestro otro punto también que tenemos va a ser en la FEJUVE. Entonces invitamos a todos los socios de la cooperativa ser partícipe para que nosotros podamos proceder a la investigación, y nos comprometemos aquí con todo este grupo que estamos acá presentes, nos comprometemos nosotros llevar con transparencia, con claridad, una investigación en la cual tenemos que tener un resultado, a la cual nuestro pueblo se lo merece, que le demos ese informe de la actual situación económica de nuestra cooperativa. Señor. Oído, y ha sido a través de muchos pedidos también de los asociados de la cooperativa. No piensen que fuimos nosotros de autonombrando, no, señores, ha habido muchos pedidos de los asociados, la cual también vimos ese día el atropello del señor Cardona de entregar esa grúa a la alcaldía municipal sin consultarlos a los asociados. Él no debe decir tengo, o que muestre físicamente la autorización de Concobol que tiene para hacer la entrega de la grúa al señor alcalde. No hay, yo creo que no hay. Y si la hay, que la muestre para salvar responsabilidades y echar la responsabilidad a la Concobol, porque simplemente la Concobol es una oficina que funciona a través de todos los asociados de las cooperativas de Bolivia, porque somos nosotros los que pagamos los salarios a eso para que funcionen y puedan subsistir en sus apartamentos en la ciudad de La Paz. A propósito de este Comité de Defensa del Patrimonio, hoy Rolando Sandoval, parte del Comité de Defensa del Patrimonio de Cosegua, habló del trabajo que van a desarrollar y sobre todo dijo que la Concobol, ella se debe a las cooperativas y hasta el momento no hicieron absolutamente nada por nuestra cooperativa. No han hecho, no la han defendido como debería ser, y sin embargo la cooperativa de servicios eléctricos Guayaramerín Limitada y el resto de las cooperativas del país son las que mantienen a la Concobol, porque se generaba una tasa, un porcentaje que se dedicaba exclusivamente para el funcionamiento de esta instancia. Lamentablemente esta, cuando fue intervenida por el gobierno, por la AE, no hizo absolutamente nada al respecto por la defensa de nuestra cooperativa. Buenos días y muchas gracias a toda la prensa en general. La razón es que no hemos organizado fue a través de las situaciones que se ha visto y los atropellos que ha cometido ya, ¿no?, la anterior comisión que fue posesionada por la Concobol hace 4 años atrás. No, una comisión que verdaderamente se llevó con pura patraña, ¿no?, y engaño a todos los asociados, que fue llevada, y esa posesión se la llevó en el Coliseo del Colegio Evangélico. Una. Dos, esa comisión fue supuestamente
encargada para preservar los patrimonios de los asociados de la cooperativa de luz eléctrica, la cual no ha venido haciendo ese encargo que se encomendó a través de los pocos asociados que estuvieron esa noche presentes en esa comisión que fueron posesionados ellos. No han hecho lo necesario de preservar, sino simplemente de vender las cosas sin consultar a los asociados, ¿no? La cual yo tengo documento que se han vendido 3 generadores a la ex cooperativa de River Alta Ser, ¿no? Equivalente a $206,000 que ellos deben de tener en efectivo guardados en alguna cuenta corriente, que es la precaución que ha venido mi persona y muchos socios haciendo esa petición a los encargados de esta comisión, ¿no? Que es el señor Cardona, que es el señor Fidel Arteaga. No conozco que era, yo estuve presente esa noche, que haya sido elegido Laredo. Sin embargo, conozco que fue segundo Sarabia Pereira, pero ha cambiado la imagen, lo han puesto a él. No sé la razón, ellos tendrán. El peligro de la situación de todos los patrimonios de la cooperativa de luz eléctrica es que esta comisión está dejando avanzar los impuestos, porque todo mundo sabe que los impuestos hay que pagarlos. Esto es una bola de nieve, viene rodando y viene haciéndose más grande, y los impuestos no perdonan. Todo mundo sabe, toda la sociedad boliviana y la sociedad de Guayara, miren, sabe que los impuestos hay que pagarlos, la cual esta comisión no ha pagado, vienen incumpliendo, y son los riesgos que están teniendo nuestros bienes de todos los asociados de la cooperativa de Guayara Merín, ¿no? Entonces esa ha sido la inquietud que nos ha movido, y ha sido a través de muchos pedidos también de los asociados de la cooperativa. No piensen que fuimos nosotros de autonombrando, no, señores, ha habido muchos pedidos de los asociados, la cual también vimos ese día el atropello del señor Cardona de entregar esa grúa a la alcaldía municipal sin consultarlos a los asociados. Él no debe decir tengo o que muestre físicamente la autorización de Concobol que tiene para hacer la entrega de la grúa al señor alcalde. No hay, yo creo que no hay. Y si la hay, que la muestre para salvar responsabilidades y echar la responsabilidad a la Concobol, porque simplemente la Concobol es una oficina que funciona a través de todos los asociados de las cooperativas de Bolivia, porque somos nosotros los que pagamos los salarios a eso para que funcionen y puedan subsistir en sus apartamentos en la ciudad de La Paz. Seguimos hablando de más información. La fuente de agua de nuestra plaza Germán Buch Becerra podría entrar nuevamente en funcionamiento. El alcalde municipal con su equipo técnico personal de funcionarios municipales realizaron una limpieza donde se ha sacado todo el agua que ya prácticamente se estaba convirtiendo en un lugar de proliferación de mosquitos, ¿no? Se ha cambiado, se ha hecho una limpieza general y bueno, esperamos que pronto ingrese en funcionamiento, se hagan algunos cambios en torno a la mosaiquería que se ha caído, en fin, hay cierto deterioro, ¿no?, en esta fuente de agua, que es un atractivo de alguna manera de nuestra población, porque allí llega la gente cuando va a visitar, ¿no?, cuando va a la iglesia, cuando va a dar su vueltita por nuestra plaza los días domingos, se sacan algunas fotografías y bueno, ya esto era un lugar de mal aspecto en la población y por lo tanto el municipio ha realizado la limpieza para ponerlo en óptimas condiciones y que nuevamente sea un lugar atractivo de nuestra plaza y nuestra ciudad de Guayara Merín, esta fuente de agua que se encuentra ubicada en nuestra plaza Germán Buch Becerra. Claro, mira, acá estamos con el ingeniero. Estábamos mirando que esta fuente de agua estaba con un agua ya servida,
ya estaba sumamente feo. Entonces, ella se le ha limpiado, ya está limpia. Vamos a pedirle que nos colabore el ingeniero Arandilla de acá de la cooperativa de agua. Ahorita le estaba recomendando al ingeniero para que nos pueda dar unas recomendaciones cómo podemos hacer para mantenerla limpia. Eso siempre vamos a estar pidiéndole a la población, a la gente que viene a la plaza, para que tengan cuidado con sus niños, para que no le echen basura y para que cuidemos, ¿no? Estamos mejorando todo de a poco para que se vea mejor. Entonces esas son las recomendaciones que hacemos, que nos ayuden a cuidar. Estamos ya haciendo la entrega, ¿no?, de la limpieza total de la plaza Germán Bus, ¿no? Y también, justamente aprovechando y a petición de nuestro alcalde, hemos hecho la limpieza de la fuente de agua, porque era un criadero y una suciedad única. Pedirle a la población, como siempre, que no boten la basura, y a los que vean botando, bueno, que cuiden, porque esto es de todo el municipio de Guayarás, ¿no?, y principalmente que somos una ciudad fronteriza. Hemos hecho el lavado, hemos tenido algunos inconvenientes, pero hemos solucionado a lo último. Agradecer a don Walter, ¿no?, que se nos ha cedido la cisterna para hacer lo que es el lavado. Otra información: se refuerza el trabajo de parques y jardines con la dotación o implementación de dos máquinas rozadoras que fueron entregadas el día de hoy a su responsable de esta secretaría por parte de lo que significa la Secretaría de Adquisiciones o la Dirección de Adquisiciones del Gobierno Municipal, a la cabeza del doctor César Oliva, ¿no? Fue el que compró esta maquinaria y fue entregada por mandato del alcalde municipal inmediatamente a los responsables de la Secretaría Técnica y a su vez a Parques y Jardines. Bien, a nombre de nuestro alcalde estamos haciendo entrega de dos máquinas rozadoras que vienen a reforzar a Parques y Jardines para hacer la continuación de la limpieza de diferentes OTBs, canchas, parques, y donde se tiene en este momento lo que viene a ser la maleza, ¿no?, crecido en diferentes partes de la ciudad. Estamos haciendo entrega al ingeniero Jorge Chávez, que es el secretario de la Secretaría Técnica y Planificación, de la cual depende Parques y Jardines. Es por eso que, a nombre de nuestro alcalde, una vez más, y demostrando la gestión que y la preocupación de la necesidad que tiene, hacemos la entrega de las dos máquinas rozadoras de número FS-280. Sí, nosotros agradecidos la gestión del señor alcalde Ángel Frey, porque con esto vamos a poder mejorar el servicio y agilizarlo más que todo en el tema de las rozadas y limpiezas de los parques y jardines. Fuera de ello, también el señor alcalde nos pidió pudiéramos hacer cotizaciones de rozadoras para los tractores, y en el transcurso de este mes, si Dios lo permite, venidero, vamos a hacer también la adquisición de una rozadora, una nueva desrozadora para los tractores agrícolas, que esa nos ayudaría de gran manera para rozar escuelas, canchas y mantener de mejor forma el ornato público, ¿no?, del municipio. Otra información: con el lema "barbijos arriba, condones abajo", hoy el epidemiólogo de la red de salud, el doctor Cuellar, pidió a la población divertirse con responsabilidad en estas fiestas carnestolendas. Así que hay que tomar previsión, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si bien estamos saliendo de una pandemia que nos dejó saldos negativos en las familias, como estamos hablando del COVID-19, evitemos de alguna manera que podamos enfrentar una quinta ola, decía el epidemiólogo. Dios no lo permita, y bueno, hay que tomar sus previsiones, divertirse en este carnaval, pero con bastante cordura. Nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, si bien el COEN ha dado la proyección de que la gente pueda salir hasta las 2 de la mañana, no quiere decir que está libre para hacer diferentes actividades. Nosotros tenemos un gran mensaje que tenemos ahorita, que dice barbijo arriba y condones abajo. Es decir, que tienen
hoy la oportunidad de divertirse, pero con responsabilidad. Si bien nosotros en este momento tenemos la semana 7, 12 casos de 336 muestras tomadas, estamos en la línea amarilla a nivel nacional, es decir, el nivel de riesgo que nos considera el Ministerio de Salud. Para eso nosotros no tenemos que dejar también bajar la guardia y dejarlo todo a la responsabilidad de la población. Tenemos una gran responsabilidad nosotros de ofrecer lo que es la vacuna, de ofrecerle también de cómo debe cuidarse, porque nosotros no necesitamos otra vez una quinta ola. Es factible que tengamos un rebrote en esta semana que venga por la interacción social alta que va a haber, ya que las organizaciones están listas para carnavalear, entonces háganlo con responsabilidad. De esta manera nosotros no vamos a tener muchos problemas y que no sea fuerte el impacto que va a tener estas fiestas aquí en Guayaramerín. La última información, el alcalde Negro Maimura acompaña el trabajo del pool de maquinaria municipal que se ha desplazado por diferentes barrios de acuerdo a cronograma de actividades, pero también en ese mejoramiento de barrios que se hace, se tiene un lapso de 2 días para atacar a las zonas más críticas que se cuentan en nuestra población. Por ejemplo, han estado trabajando en el mejoramiento de algunas arterias en lo que significa la OTB Hernando Siles. Veamos el trabajo del pool de maquinaria municipal. Gracias. Estamos haciendo diariamente las inspecciones en los barrios que, como ustedes pueden ver, de repente no es todo el barrio que se está trabajando, pero sí los lugares que estén más críticos, estamos mejorándolo. Ya, y eso es lo que estamos tratando de pedir colaboración a los vecinos para que nos ayuden y para que estos trabajos también no queden inconclusos, sino que los lugares críticos sean terminados para que no tengamos reclamos de los vecinos. En eso hemos quedado de acuerdo con nuestro amigo Pedro Saucedo, que es de las juntas vecinales. Entonces yo creo que estamos cumpliendo. Simplemente yo la recomendación que le estoy diciendo a todos nuestros trabajadores, que no nos dejen trabajo inconcluso, sino que lo terminen para que quede pues bonito, ¿no? Para que no salten de un lado a otro sin que se haya terminado. Eso es lo que se está haciendo. Sí, como ustedes verán, este barrio, la calle Flor Medina, la Trinidad, estamos ripiando, estamos cuneteando, ¿para qué? Para que no hagan esos pozos, como estábamos viendo, como ustedes lo verán, se está mejorando siempre en coordinación con FEJUVE, con los presidentes de los barrios y la recomendación de nuestro alcalde, la recomendación del ingeniero Chávez. Por esa razón estamos y paulatinamente estamos yendo mejorando los barrios que están en lugares más críticos. Sí, por ejemplo, tenemos 2 brigadas, una la de Hombur y otra la del carrito de UGR, donde con escombros los sectores de asfalto estamos yendo mejorando. Entonces, Hombur está haciendo lo que es la tierra, los pozos, rellenando y compactando. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es poco a poco ir mejorando día tras día hasta que ya mejore el tiempo climatológico para poder mejorar y terminar el trabajo que tenemos agendado. Gracias por la compañía. Como siempre, nos es grato tenerles informado a través de nuestras plataformas informativas. Estamos en el Facebook con nuestra página Noticiero Guayaramerín. Estamos también en el YouTube con nuestra cuenta personal de Amado Amir Montejo Atipúa y, por supuesto, en el WhatsApp con nuestro grupo del Noticiero. Ahí usted se informa de toda la información que se genera en nuestro país, pero propiamente en nuestra población de Guayaramerín. Gracias por la compañía. Permiso. Gente de Guayaquil.
ya va a venir, les habla Brian Mix, vocalista de Amara Santos, desde Argentina, y lo invito a todo el mundo a formar parte, ser parte de UNITEP. Así que ya saben, la universidad número uno en toda Bolivia. Amara Santos, desde Argentina, esto dice: ay, tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías. UNITEP. Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingle radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Shari está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. 2022. Inauguramos nuestra subsede en Guayaramirín, Beni. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Admisiones abiertas, gestión 2022. Calle Julio Vera, entre Beni y 16 de julio. WhatsApp 6022-3006. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido.